Segundo informe de actividades del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Matehuala. Matehuala, municipio del estado de San Luis Potosí, un lugar territorial en donde se logra encontrar la esperanza y la calidez de un pueblo lleno de espíritu luchador. El Sistema Municipal DIF es una institución que emana los sentimientos más puros inspirados en la entrega de un equipo con ansia de ayudar y de servir. Es una institución que basa sus acciones precisamente en la identificación y localización de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Nuestra misión es la de promover el bienestar de la sociedad mediante la operación de programas específicos para atender a la población a través de la asistencia social. En el DIF municipal hemos tenido la oportunidad de palpar lo duro de la pobreza extrema en lo que algunas familias viven, por lo que podemos decir que nuestro espíritu se ha fortalecido con los apoyos que en su momento han resuelto la vida de muchas personas. Nuestros niños, niñas y adolescentes nunca más estarán solos. Existe esta dependencia que los cobija. Reconocemos a esas mujeres emprendedoras, jefas de familia, líderes comunitarias que con un apoyo han transformado su propio entorno. Eso es DIF, una fábrica de sueños que se cumplen. Es el amor hacia nuestros abuelitos, un impulso para las personas con discapacidad, es el cariño hacia nuestros semejantes que viven en desigualdad de oportunidades. Una mano que se extiende para impulsar a esa sociedad que en un momento se sintió marginada. Hoy en DIF podemos decir que estamos cumpliendo y seguiremos trabajando para continuar esta lucha contra las necesidades. Es por ello que esta institución se está consolidando con sus diferentes áreas y centros, en donde se han aplicado programas, talleres y actividades siempre en beneficio de quien más lo necesita. Estos son nuestros hechos. Coordinación técnica de infancia y familia. En esta área se imparten temáticas que apoyan en prevención de riesgos psicosociales, salud del niño, autocuidado del adulto mayor y grupos vulnerables. Los talleres aplicados en este segundo año de administración son Taller Club Salud del Niño. Su objetivo es promover y fomentar una cultura de salud en las niñas y los niños con estrategia de prevención y disminución de riesgos a la salud para que desarrollen conocimientos, hábitos y actitudes sobre el cuidado y saneamiento de su comunidad. Los llevamos a cabo en tres grupos en Jardín de Niños Melchor Ocampo y Jardín de Niños Rosario Castellanos, con una duración de 10 meses a un año, beneficiando a 61 niños. Taller de autocuidado del adulto mayor. Busca en el adulto mayor el desarrollo de habilidades que le permite adquirir o reforzar hábitos de buena salud, que contribuye a mejorar su calidad de vida. Lo aplicamos a adultos mayores del asilo municipal e INAPAN con una duración de un año. Actualmente activo en la comunidad de La Concepción, beneficiando a 61 adultos mayores. Taller de participación infantil. Este taller pretende promover y difundir los derechos de los niños enmarcados en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. Lo impartimos en la Escuela Lorenzo Coronado Buley, en el fraccionamiento Benito Juárez, con una duración de 10 meses y 33 niños beneficiarios. Difusora municipal, niña Ana Paola Molina Belmontes, con el objetivo de difundir los derechos de los niños mediante pláticas mensuales en centros educativos de área rural y urbana, las cuales se invita a todos los niños a convertirse en difusores y defensores de su interés superior. Llevamos a cabo pláticas mensuales en la Escuela Rafael Ramírez, Benemérito de las Américas, Derechos Humanos, Comunidades de San Antonio de Zaragoza, La Concepción, El Mezquite, San José de Hipoa y Pastoriza, beneficiando a 174 niños. Campaña Levanta la Mano. Para conmemorar el aniversario de la Convención que protege los derechos de los niños, en el DIF municipal realizamos acto protocolario y la actividad denominada Da Color a Tus Derechos, en el que cada niño plasmó sus manos con un color que identifica un grupo de derecho. En una barda de la institución participaron 33 niños de la Escuela Lorenzo Coronado Buley. Se promovió la campaña de la Tercera Semana Nacional de Salud 2013. Participamos en la campaña Primera y Segunda Semana Nacional de Salud 2014. La llevamos a cabo en las comunidades de Rancho Nuevo, San Antonio de los Castillos, San José de los Guajes, La Concepción y Los Pocitos, con una duración de una semana por jornada, beneficiando a 115 personas.
Taller de Sexualidad Responsable. Llevamos a cabo la aplicación de taller en la comunidad carbonera, Escuela Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano y Secundaria Francisco Zarco de la cabecera municipal. Los beneficiarios fueron 50 alumnos, con una duración de 25 semanas. Taller de habilidades para un buen trato en las familias. Lo impartimos en la comunidad Noria de la Cabra durante 25 semanas, beneficiando a 106 personas. Taller de mitos y realidades de las drogas para jóvenes. Lo impartimos en la comunidad de Piedra Blanca, San José de los Trojes y Escuela Secundaria Francisco Zarco, beneficiando a 128 jóvenes en sesiones mensuales de 60 minutos. Taller de 10 recomendaciones para prevenir que tus hijos usen drogas. Se benefició a 130 jóvenes de las comunidades de Santa Cruz, Jesús María, El Vaquero, Piedra Blanca y Matehuala. Taller de habilidades para la vida. En las comunidades de Santa Lucía, San José de las Trojes y Carbonera, beneficiando a 90 niños, niñas y adolescentes. Taller de la familia, la mejor fortaleza contra las adicciones. Implementamos el taller en las comunidades de La Concepción, Los Pocitos y Matehuala, durante 14 semanas, beneficiando a 74 personas. Taller Aprendiendo a Envejecer. Las comunidades beneficiadas fueron Estanque Blanco y San Antonio de los Castillos. Durante 12 semanas, los 41 participantes identificaron la etapa de vida en que se encuentran actualmente. Taller de Decálogo de Buen Trato en las Familias. Lo llevamos a cabo en las comunidades del Mezquite, Santa Cruz, Escuela Melchor Ocampo y Escuela María L. Castillo. Beneficiarios, 92 personas. Semana Nacional de Información Sumando Esfuerzos. La realizamos en el Mercado Bocanegra, Plaza Juárez, Escuela Ignacio Manuel Altamirano de la Comunidad de Carbonera. Se beneficiaron 239 personas. Día Mundial Sin Tabaco. Cambia tu cigarro por una manzana. Lo llevamos a cabo en la comunidad del Mezquite, Piedra Blanca y la Plaza Juárez con un total de 143 beneficiarios. Campaña de invierno, desarrollada en la cabecera municipal durante 8 semanas y en diciembre del 2013 en la Universidad de Matehuala. Jornada del buen trato en las familias. En la comunidad Noria de la Cabra, a 69 personas, logramos promover la convivencia humana en el ámbito familiar, escolar y comunitario a través del conocimiento, prácticas de habilidades, mes de la salud reproductiva. Acercamos a la población, servicios preventivos con el enfoque de género en materia de salud sexual y reproductiva. Se integraron a 115 promotores comunitarios de CONAFE, Semana Nacional de Salud del Adolescente. Se implementaron en Noria de la Cabra y la Plaza Juárez de la Cabecera, beneficiando a 251 adolescentes. Jornada del Buen Trato a Adultos Mayores. Se aplicó en la Escuela Rosario Castellanos, Lorenzo Coronado Bulén y con madres de familia beneficiadas del CAF. Sensibilizamos sobre las necesidades de aceptación, respeto, cuidados y protección que requiere el adulto mayor, a fin de generar una cultura intergeneracional donde se promueve habilidades del buen trato y se generan estilos de vida saludables, beneficiando a 170 personas. Día contra el tráfico ilegal de las drogas. Lo llevamos a cabo en la Escuela Secundaria Francisco Zarco con un total de 349 alumnos, con la finalidad de que los jóvenes integren la información necesaria para actuar ante cualquier situación de riesgo y no caiga ante el ofrecimiento de sustancias. Semana Estatal de Prevención de Adicciones. La desarrollamos en la Escuela Secundaria Técnica 78, beneficiando a 313 alumnos, quienes identificaron diferentes alternativas para el desarrollo de habilidades de protección a fin de prevenir el consumo de sustancias adictivas. Taller prenatal y postnatal. Activo en DIF Municipal, es un grupo de 12 beneficiarias. Tiene por objetivo que las adolescentes embarazadas adquieran los conocimientos básicos sobre el autocuidado que requiere durante el embarazo, el parto y puerperio, así como los cuidados que requiere un bebé durante el primer año de vida, a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida en los ámbitos individual, familiar y social. CADI, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil. Es un centro en el cual se brinda servicio asistencial integral a menores de 45 días de nacidos a 5 años, 11 meses, que sean hijos de madres trabajadoras o adolescentes estudiantes. Esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida del niño y la familia, fomentando una cultura de respeto y equidad de género, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos. Las tres salas en las que se trabaja son lactantes, maternal y preescolar, atendidas por personal capacitado con gran sentido humano en cuanto al cuidado de los pequeños. Actualmente contamos con un promedio de 26 niños por año. Los programas que se trabajan en esta área son Club Salud del Niño, beneficia a niños de 3 a 5 años con 11 meses durante un año. Despensas de los Buenos Tratos, aplicado durante 6 meses, beneficia a niños de 3 a 5 años con 11 meses. Nueva Vida,
Este programa permanente está orientado a que los niños hagan reflexión sobre diferentes circunstancias que se presentan en la vida, de manera que las pueden identificar y sepan manejarlas desde temprana edad, sin que éstas afecten su desarrollo afectivo social. Escenarios son una representación de diferentes temas como el juego, el baile, la música, la escuelita, la selva, etc., mediante los cuales los niños aprenden jugando y conocen diferentes entornos, aplicados en todas las salas, una por mes en cada sala, 36 escenarios en el año. Actividades extraordinarias. Estas se llevan a cabo para fortalecer las actividades del centro, ya que se forma la unión familiar festejando el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, así como fechas conmemorativas alusivas a la formación cívica y fortalecimiento de los valores sociales, tales como el Día de la Bandera, Fiestas Patrias, Día de Muertos, Posadas Navideñas, etc. Participan los beneficiarios del centro y sus familias. CAF, Centro de Atención Familiar. Los beneficiarios son 6 grupos de 90 personas. Actividades realizadas. Jornadas de corte de cabello gratis, con el objetivo de apoyar la economía familiar al realizar cortes de cabello gratis en colonias, comunidades e instituciones educativas. Logramos beneficiar las colonias Antorchista, Fraccionamiento Matehuala, Las Ánimas, Notificación Central, Palma de Romero, Asilo de Ancianos, Heroínas Potosinas, instalaciones del DIF Municipal, comunidades San Rafael, La Concepción, El Mezquite, Santa Brígida, San Antonio de los Castillos, Los Pocitos, Sacramento y escuelas. Benemérito de las Américas, Margarita Maza de Juárez, Tristán Vera, con brigadas que tenían duración de 3 horas apoyando a 921 personas. Taller de guitarra, implementando en la comunidad de La Concepción por 2 meses y medio un grupo de 27 niños. Taller de dulces agroindustriales. Fue una actividad en colaboración con alumnos del CEBETA 52 de Santa Lucía, con el que se dio capacitación para la elaboración de dulces típicos de la región con el fin de fomentar el autoempleo, aplicada en la comunidad de La Concepción durante 2 meses y medio, beneficiando a 30 personas. Taller de Zumba. Este taller se implementó en la comunidad de La Cabra a 19 personas durante 4 meses, con el apoyo de la Casa de Cultura de Matehuala, y tuvo la finalidad de activar físicamente a madres de familia que requerían de una actividad que les motivara y que además les permitiera cuidar su salud. Estrategia de prevención y atención a niñas y niños, adolescentes migrantes y repatriados no acompañados. Actualmente contamos con 20 beneficiarios directos y 15 indirectos, y con un Centro Comunitario de Protección a la Infancia, CCPI. Actividades que se realizaron. Taller de bisutería y Kung Fu. Lo llevamos a cabo en el Centro Comunitario de Protección a la Infancia, CCPI, del DIF Municipal, durante 4 meses beneficiando a 20 niños de forma directa y 15 indirecta. Taller de dulces agroindustriales, dirigido para las madres de los menores migrantes. En este taller se brindó la demostración para elaborar cacahuate garampiñado, cacahuate botanero, até de guayaba, cajeta, tarugos de tamarindo, entre otros. Durante 2 meses se beneficiaron a 30 madres de familia. Decálogo del buen trato. Se beneficiaron 20 niños en el Centro Comunitario de Protección a la Infancia, CCPI. Actividades recreativas. Durante 1 mes se dieron la capacitación básica de protección civil como búsqueda y rescate, primeros auxilios, uso y manejo de extintor y evacuación, y más recientemente la visita a la panadería de Tanque Colorado, donde los niños aprendieron a cocinar pizza. Programa Comunidad Diferente. El objetivo es integrar acciones de desarrollo sustentable que a través de la organización, participación y habitación proporcionen la autogestión en comunidades indígenas y rurales, en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y exclusión. En DIF de Matehuala hemos encabezado actividades que fortalecen este programa, que aunque está encaminado a la autogestión, no se ha desamparado a las comunidades que se arriesgaron por trabajar comunidad diferente. Comunidad El Herrero cuenta con un grupo de desarrollo de 20 personas. Las actividades que realizan son capacitación de conservación de alimentos, capacitación de manejo de aves de traspatio, entrega de 10 paquetes de ave de traspatio, presentación de grupo de danza de la Normal de Veracruz. Comunidad Santa Brígida, el grupo de desarrollo aquí es de 22 personas. Las actividades que hemos realizado son curso-taller de planeación participativa, plática sobre educación y seguridad vial, plática sobre medidas de prevención
prevención para evitar robos y presentación de grupo de baile árabe. Comunidad Los Positos. El grupo de personas es de 23. Las actividades desarrolladas son taller de participación participativa, cortes de cabello y consultas médicas gratis. Los integrantes del grupo desarrollo de la comunidad de Los Positos han resuelto dos ejes importantes, los cuales son mejoramiento a la vivienda y comunidad y salud, rehabilitación de salón ejidal, reforestación comunitaria y médico. Contamos con la presencia del taller de danza solista de la maestra Lidia Méndez. Comunidad Pastoriza. Contamos con un grupo de 40 personas. Las actividades que hemos realizado son taller de participación participativa y participación de taller Danza Azul. Se realizan visitas de supervisión a proyectos que se tienen instalados en cada comunidad, así como reuniones con la promotora comunitaria y, en su caso, con la comunidad en general. Programa Uniprodes. Con mucho esfuerzo hemos logrado apoyar la integración de estos proyectos, pero sobre todo el trabajo de los socios y del DIF estatal en conjunto han hecho que siga en pie, rindiendo frutos. Actualmente las comunidades beneficiadas son Tanque Colorado, con una sociedad de 4 personas en una panadería donde se realizó una capacitación de variedad de pan. Sarabia, ahí realizamos el reequipamiento con aves de postura, beneficiando a 4 socios. Y Santa Lucía, con una sociedad de 5 integrantes, se instaló la granja avícola. Programa Aves de Traspatio. Con el objetivo de lograr integrar acciones de desarrollo sustentable para que los beneficiarios directos cuenten con las herramientas necesarias para que sean autosuficientes, a través de la adquisición de aves para el consumo de huevo fresco, entregamos a las comunidades Jesús María, La Misión, El Vaquero, Noria de la Cabra, Santa Elena de Abajo, San José de los Guajes, un paquete de aves del cual contiene lo siguiente: 9 pollas, un pollo, un comedor, un bebedero, un bulto de alimento de crecimiento de 40 kilogramos, un sobre de desparasitante, un sobre de vitaminas, un sobre de desinfectante y un sobre de antibióticos, beneficiando a 109 personas directamente. Realizamos visitas de seguimiento a cada uno de los beneficiarios de las comunidades para observar el trabajo y cuidado que los mismos les otorgan a las aves que les fueron entregadas. Programa Módulo de Autoproducción de Alimentos. Los objetivos específicos son promover la producción de hortalizas a nivel familiar, comunitario y escolar, apoyar el mejoramiento nutricional de la producción rural a través del consumo de alimentos frescos, favorecer a la economía familiar y fomentar la integración familiar y comunitaria. Actualmente, en el sistema municipal DIF, contamos con 800 macetas de acelga, rábano, betabel, cilantro, lechuga, repollo, jitomate, chile, calabaza, albahaca, perejil. Enlace técnico. En cada uno de los municipios y estados de México existe un enlace de comunicación, gestión, participación y apoyo, con el objeto de estar unidos en pro para quienes más lo necesiten, manteniéndose en contacto para la solución a los casos que lleguen al sistema municipal DIF. Se implementaron campañas y talleres como detección de cáncer infantil, Repoea, en donde se mantiene en comunicación con la red Repoea, siendo muy satisfactorio ya que se han recibido donaciones de pañales para el asilo municipal Padre José Navarro Sagún y material de limpieza individual. Distintivo al municipio familiarmente responsable. En el mes de junio, julio y parte de agosto se llevó a cabo por este departamento la recopilación de información, ya que se participó en el distintivo familiarmente responsable, la cual tenía como objetivo resaltar a los municipios que llevaran a cabo programas y actividades resaltantes. Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Suicidio, CIPIS. En este municipio de Matehuala se ha presentado un alto índice de suicidios consumados e intentos de suicidio, siendo una gran preocupación para este sistema integral de sus familias y cada uno de sus integrantes, tanto de mamá, papá, niños, adolescentes y ancianos, por lo que se implementaron talleres y pláticas de prevención en escuelas de nivel medio superior, tanto en el área urbana como en el área rural de este municipio. En el mes de junio se acudió a la ciudad de San Luis Potosí en el Instituto Estatal de Ciegos, donde se llevó a cabo la capacitación para la elaboración de programas anuales del CIPIS. Consultorio dental. El servicio continuo de salud dental ha sido de gran beneficio para la población de Matehuala, dando atención a bajo costo y con servicios de calidad. Los tratamientos que se brindan son extracciones, obturaciones de resina, obturaciones de amalgama, obturaciones temporales, limpiezas dentales y farmacología. Realizamos un total de 1,066 consultas
consultas, las cuales se clasificaron en pacientes por primera vez 799 y pacientes subsecuentes de 267. También se presentó el servicio a los pacientes de la Casa de Salud Mental, Asilo de Matehuala, CADI y Guardería de Matehuala. En este último se realizaron aplicaciones de flúor como acción preventiva para lograr y mantener una salud dental. Realizamos equipamiento constantemente en el consultorio dental con instrumentos y equipo que garantiza y mejora la calidad de la consulta. Dispensario médico. En el sistema municipal DIF continuamos atendiendo a las familias de escasos recursos que en muchas ocasiones no cuentan con el dinero para comprar medicamento. Beneficiamos a 1,428 usuarios atendidos y entregamos 3,140 medicamentos, que en la mayoría de las ocasiones son donaciones de las personas de la sociedad civil. Comunicación social. Esta área comprende una serie de actividades que buscan dar a conocer todas las acciones que el sistema municipal DIF emprende día a día en beneficio de la población más vulnerable, además de difundir los servicios, apoyos, programas y beneficios que se ofrece en esta institución, utilizando los diferentes medios de comunicación masiva, para lograr con ello la consolidación, posicionamiento e interacción con todos los sectores sociales del municipio de Matehuala, además de acercar la imagen institucional del sistema municipal DIF a todos los rincones de este municipio, incluyendo sus comunidades. Quiero extender mi reconocimiento por la manera profesional y de servicio social que los medios de comunicación local han implementado. Agradezco profundamente el apoyo que nos han brindado para poder llegar a todos los rincones de este municipio, ya que sin su ayuda no lograríamos llegar a toda esa población que en muchos de los casos se ha logrado cambiar sus vidas y han formado esperanza en quienes en algún momento, gracias a su oportuna intervención, han dado a conocer ese programa que logró transformar su entorno. De verdad, mi agradecimiento para todos los representantes de los medios de comunicación, personas generosas y de corazón noble, quienes sin ningún interés de por medio han apoyado a esta institución difundiendo cada evento, actividad, programa o campaña que se hace en beneficio de los sectores más vulnerables de este municipio. El Imparcial, La Razón, El Resumen, El Pulso, Canal 4 de Cablevisión Matehuala, TV Reactiva, Revista Figuras, Estéreo 1030, XEFF, XCWU, Hogarrio, Somos Altiplano, Momento, Matehuala 360 grados, Redes, a todos. Muchas gracias, porque sin su apoyo nuestro proyecto no sería el mismo. Ustedes, pieza fundamental de este proyecto llamado DIF Municipal. Unidad de acceso a la información. El compromiso de transparentar el ejercicio de la función pública y poner la información al alcance del conocimiento de todo ciudadano queda una vez más refrendando para así ofrecerle un buen gobierno a la gente. Asistimos a la capacitación en la ciudad de San Luis Potosí sobre acceso a la información pública y referentes a archivo. Administramos la información de cada coordinación del sistema municipal DIF y se aseguró quedando esto para futuras solicitudes de información. Trabajamos en el proyecto del archivo físico logrando la clasificación y el acomodo de más de 400 cajas, las cuales ya fueron clasificadas por área. Proyectos asistenciales. Tenemos como objetivo proporcionar apoyo a todas aquellas personas que en el municipio de Matehuala se encuentran en situación vulnerable. Con el proyecto, una despensa de ayuda. Beneficiamos a 2,000 personas en 33 comunidades y 43 colonias. Apoyamos el abastecimiento de pañales para adultos mayores en 10 comunidades y 18 colonias a 1,200 personas. Entregamos 52 paquetes de útiles escolares a 18 colonias. Apoyamos 60 familias con uniformes escolares. Entre los beneficiarios se encuentran usuarios de Casa de Salud Mental, Asilo de Ancianos, CADI, ya que cada semana se entregan los insumos para su alimentación. Beneficiamos a 1,000 personas con zapatos nuevos para un buen caminar, de 34 comunidades y 15 colonias de nuestro municipio. Con leche y pañales para los bebés más vulnerables beneficiamos a 9 comunidades y 10 colonias. Entregamos 1,200 despensas donde beneficiamos a 250 personas con alguna discapacidad de 12 comunidades y 25 colonias durante un año. Desarrollo comunitario, programa de apoyo alimentario a menores de 5 años. Una de las tareas primordiales del sistema municipal DIF es dar atención a niños menores de 5 años no escolarizados, con la finalidad de disminuir la desnutrición infantil en nuestro municipio. La distribución se realiza en 11 comunidades, beneficiamos a 170
279 niños y niñas menores de 5 años. Programa de desayunos escolares fríos. En 208 días de operación, entregamos en 53 comunidades del municipio, beneficiando a 890 niños. Abasto de insumos alimentarios. Beneficiamos a 102 personas con despensas bimestralmente de 18 comunidades. Programa Estrategia Nacional de Orientación Alimentaria 2014. Con el objetivo de brindar opciones prácticas en la selección, preparación y consumo de alimentos a través de acciones formativas y participativas con la perspectiva familiar y comunitaria. Para promover la integración de una alimentación correcta, beneficiamos con el programa 850 Madres de Familia. Coordinación Técnica de Integración Social de Personas con Discapacidad. En la Coordinación Técnica Municipal de Integración Social de Personas con Discapacidad, estamos tratando de mejorar la situación de las personas con discapacidad para hacer más fácil y accesible su vida en el municipio. En cuanto a la credencial nacional para personas con discapacidad, hemos logrado al momento 55 credenciales entregadas, 45 credenciales en trámite, 12 negocios comerciales que aceptan la credencial, 40 trámites para placas y 40 constancias de discapacidad. En atención escuchamos, atendimos y canalizamos a 794 personas a diferentes áreas del sistema municipal DIF para brindar la atención necesaria. Durante este periodo gestionamos y entregamos 50 aparatos auditivos, 6 sillas de ruedas y 4 andadores. En Comodato se encuentran los siguientes aparatos: 9 andadores, 8 sillas de ruedas, 4 muletas auxiliares. Recreación y deporte. Inauguramos la escuelita del deporte adaptado en atletismo y natación. Asistimos a las instalaciones de la FENAPO beneficiando a 44 personas y se integraron 44 niños y niñas con discapacidad en el campamento de verano Ludomotriz 2014. Integración laboral. Participamos en la Feria del Empleo con un stand donde se recibieron solicitudes de empleo, integrando a 6 personas en la empresa RENP, Comisión Municipal de Integración Social de Personas con Discapacidad. Los objetivos de esta comisión es el de trabajar todo en pro de personas con discapacidad social civil. Gobierno municipal, instancias de salud y educación, de la cual hemos obtenido logros como estacionamientos exclusivos frente a tiendas departamentales, aceptación de diversos negocios locales de la Credencial Nacional de Personas con Discapacidad, convenio de descuento, inclusión de personas con discapacidad al área laboral, remodelación y mejoramiento en accesibilidad a rampas y estacionamientos. Accesibilidad. Recuperamos 15 espacios realizando la verificación de los cajones exclusivos para personas con discapacidad y retiramos aquellos que no cumplían con las normas o ya no se utilizan. Realizamos un proyecto para apoyar con despensas a personas con discapacidad, con el cual beneficiamos a 250 personas, entregando así 1,200 despensas. Trabajo social. Brindamos atención oportuna y eficaz a las personas en situación de vulnerabilidad que soliciten apoyo asistencial a través de los servicios de la propia institución u otras instituciones. En el sistema municipal DIF de Matehuala nos hemos preocupado porque la atención que reciben las personas que diariamente acuden a nuestras instalaciones sean de calidad y calidez. Es por ello que en este segundo año de actividades atendimos un total de 4,800 personas a quienes por medio de un estudio socioeconómico se determinó el tipo de canalización y apoyo que necesitaba. Realizamos visitas domiciliarias que tienen la finalidad de verificar la situación y o problemáticas familiar según los reportes recibidos en el sistema municipal DIF. Los estudios socioeconómicos que realizamos en el Departamento de Trabajo Social son en campo. Con ellos se puede constatar la veracidad de la información y, lo más importante, la necesidad de las familias, así como la inspección visual de las condiciones de vivienda. Beneficiamos a 2,786 personas de bajos recursos con el 50% de descuento en pasaje, principalmente a San Luis Potosí, para asistir a consultas y o tratamientos médicos. Realizamos 50 viajes. Beneficiamos a un total de 2,000 pacientes los días miércoles de cada semana. Otorgamos apoyos económicos a personas con situaciones de desamparo, familias vulnerables, quienes acuden a esta institución en busca de una respuesta favorable al apoyo económico que requieren en su momento. Beneficiamos con medicamento, gastos hospitalarios, gastos funerarios, estudios médicos, apoyos de gasolina, prótesis, hemodiálisis y pasajes. Albergue Xochitlalpan. Atendemos a migrantes víctimas de desastres, a familias de pacientes que acuden a
las comunidades y del municipio cercanos al Hospital General, así como el apoyo que se brinda a delegaciones culturales o deportivas durante su estancia en nuestra ciudad. Durante este segundo año de actividades hemos apoyado con este servicio a 660 personas. Cabe hacer mención del apoyo que brindamos a las familias de jornaleros del estado de Guerrero, víctimas de volcadura en la carretera 57 tramo Matehuala-Huizache, el pasado mes de julio del presente año. Brindamos alojamiento, traslados a San Luis Potosí y a hospitales del municipio, medicamentos, alimentación, servicios médicos y de enfermería, los cuales estaban disponibles las 24 horas del día, estando disponible el albergue durante todo este tiempo de su convalecencia. De esta forma, agradezco a la ciudadanía quienes hicieron llegar alimentos, ropa, artículos de aseo personal e incluso apoyo económico a cada una de las familias afectadas. Fueron 21 personas accidentadas quienes estuvieron albergadas por el sistema municipal DIF. Jurídico. Este departamento trabaja a través del diálogo, fungiendo como mediadores, tratamos de resolver los problemas de índole familiar sin conciliar la violencia. En coadyuvación con la Dirección de Registro Civil en la capital potosina, el Registro Civil número 1 y 2 de esta ciudad, trabajamos con el programa Necesito Mi Nombre. Con todo aquel niño entre 0 meses de edad y 17 años con 11 meses, cuenten con su registro. Tengan una identidad legal, sumándose esta campaña a la de Comdía. Hoy en día son más los adultos mayores que no cuentan con un registro. Es por eso que se busca que todos los adultos mayores a través del registro extemporáneo cuenten con su registro y así contar con una identidad. Reglamento. Después de haber sido aprobadas las modificaciones al reglamento interno del sistema municipal DIF, finalmente es publicado su actualización en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano el día 17 de octubre del año 2013, siendo un gran logro y avance para tener un mejor funcionamiento dentro de la institución. Matrimonios colectivos. Con el propósito de legalizar la situación de muchas parejas del municipio y sus comunidades, se llevó a cabo el evento denominado Matrimonios Colectivos, en donde se unieron de manera legal 23 parejas, formalizando así su familia, con los derechos civiles que le corresponden, parejas que reciben su documentación sin costo alguno, exámenes prenupciales, fiesta, banquete y arreglo personal por parte del sistema municipal DIF. Psicología. Este departamento es el responsable de brindar apoyo psicológico y promover acciones preventivas y terapéuticas para fomentar la salud mental. La población que atendemos es a niños mayores de 5 años, adolescentes, adultos y personas de tercera edad. En el transcurso de este año hemos beneficiado a 1,227 pacientes en 2,598 consultas. Actividades de fortalecimiento. Segundo Majijuguetón 2013. Con el compromiso de llevar sonrisas a los pequeños de las comunidades y colonias más alejadas, llevamos a cabo el evento de recolección de juguetes llamado Majijuguetón 2013, en el que gracias a la aportación de la sociedad civil y empresas, se logró recaudar más de 4,000 juguetes. Majiposada 2013. Celebramos el evento Majiposada 2013 realizado en las colonias Bustamante, Antorchista y República. Se alegró el evento con los shows infantiles de payasitos, arcoíris y naricita. Se repartieron cientos de juguetes, refrescos y sin faltar las bolsitas de dulces, los cuales fueron donados gracias a la buena fe, bondad y generosidad de los benefactores de la sociedad civil, empresas, colaboradores del sistema municipal DIF y sus centros. Se beneficiaron más de 2,000 niños. Rosca de Reyes. El Día de Reyes regalamos cientos de boletos a los niños que acudieron a las instalaciones de FEREMA para subir gratis en los juegos mecánicos. Por la noche partimos 130 metros de rosca de Reyes y esta fue saboreada por los asistentes a la clausura de la feria. Día de la Familia. La unión familiar es el objetivo del sistema municipal DIF. Por tal motivo, es fundamental realizar actividades donde se tenga la participación de padres e hijos. Así llevamos a cabo el paseo ciclista que partió de la comunidad San Rafael, pasando por San José de las Trojes, donde se integraron alumnos de diferentes telesecundarias, primarias y jardines de niños, acompañados de sus padres. Al finalizar la carrera, en Oria de la Cabra, alumnos de la Escuela Normal Experimental de Matehuala realizaron bailes donde se expresaron los valores de la familia, invitando a todos los asistentes a participar. Día Internacional de la Mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer, dirigimos el acto cívico en la Plaza 10 de Mayo, a donde acudió el personal del Sistema Municipal, así como directores, regidores del Ayuntamiento y público en general.
general. Al término de este acto, realizamos el recorrido ciclista y caminata, portando un globo color morado. Se contó con la participación de Jurisdicción Sanitaria número 2 y Grupo Reto. A la llegada al Parque Álvaro Obregón, llevamos a cabo una activación física donde alumnos y maestros de las diferentes escuelas, al ritmo de la música, se activaron físicamente. Presentamos en el CONALEP Plantel Matehuala la conferencia Una Vida con Propósito, donde la ponente Rosa María Cruz Mendoza, directora nacional de ventas independientes de Mary Kay, inspiró a cientos de jóvenes a luchar por sus sueños. Para finalizar este día, visitamos a las alumnas de la secundaria Francisco Zarco con la conferencia Día Internacional de la Mujer, impartida por la licenciada en psicología Alma García Vázquez. Venta de pescado. En temporada de cuaresma es el consumo de pescado, como ya es tradición en la mayoría de los hogares matehualenses, por lo que apoyamos la economía de las personas más vulnerables. Pusimos en marcha el programa de venta de pescado, con el objetivo de ofertar productos de calidad en las colonias Fraccionamiento Benito Juárez, Las Mercedes número 2, Fraccionamiento Libertad y 22 de Mayo, en el cual solo se solicitó una pequeña cuota de recuperación, logrando así más de 700 familias beneficiadas. Tercera reunión de equipo directivo de los DIF municipales. Como parte de las actividades de fortalecimiento del sistema municipal DIF, fuimos sede de la tercera reunión de equipo directivo de los sistemas municipales DIF. Fue llevado a cabo en las instalaciones del Club Deportivo Llano Azul. Acudieron los municipios de Cedral, 14, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, Villa Hidalgo, Guadalcázar, Vanegas y personal del sistema estatal DIF. Día del Niño. Cientos de niños sonrieron en su día. El 30 de abril se iniciaron las actividades en conmemoración a los niños y niñas con el recibimiento de la presidenta del DIF por un día, quien fue electa en base a sus conocimientos en el Salón Cabildo, para luego llegar a la escuela Benemérito de las Américas con el show de la payasita arcoíris. Se les entregó pelotas a todos, bolsitas de dulces y se premió a los alumnos más destacados de la institución con bicicletas, patinetas y sorpresas. Por la tarde, más de 200 niños y sus familias se dieron a la cita en la colonia Mitras para disfrutar el show de la payasita arcoíris, pintacaritas y juegos inflables. Cada niño recibió un juguete, bolo, refrescos y palomitas, beneficiando así a más de 4.000 niños. Día de las Madres. En el sistema municipal DIF conmemoramos el Día de las Madres en el Monumento de la Madre en la Plaza 10 de Mayo. Realizamos un merecido homenaje a las madres en su día. Asimismo, se llevó a cabo un emotivo festival dedicado a todas las madres en el Salón Mesquite Rodeo. Se dieron cita para disfrutar del festival musical que gratamente amenizó el cantante Arnulfo Jr. Se realizaron rifas donde se obsequió electrodomésticos como estufas, refrigeradores, hornos de microondas, planchas, cientos de despensas, entregamos pastel y nieve a las madres asistentes. Al evento acudieron aproximadamente 2.500 personas entre las mamás y público en general. Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. En la 14 Asamblea de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, celebrada en la capital potosina el pasado 18, 19 y 20 de junio, se recibió la invitación para que nuestro municipio se adhiriera a la red. El objetivo es promover el conocimiento y respeto de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el ámbito más cercano de la vida cotidiana de la infancia, el municipio. Para dar seguimiento, asistimos el 20, 21 y 22 del mes de agosto a la 15ª Asamblea en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, donde se realizaron diferentes ponencias en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. DIF Móvil. Para el sistema municipal DIF, el bienestar y la unión familiar es prioridad. Por ello, se dio la creación del programa DIF Móvil. Acerca a las personas los servicios del trabajo social, psicología, medicina general, infancia y familia, dental, desarrollo comunitario, proyectos asistenciales y jurídico. Se llevó a cabo jornadas comunitarias en la colonia Bustamante, República y Vista Hermosa, en donde 985 personas se beneficiaron. Primer Festival de Danza Patricia Olestia. Por primera vez, el Sistema Municipal DIF, en coordinación con el Centro de Investigación y Documentación de la Danza Carlos Ocampo, celebra el primer Festival de Danza, que comprendió funciones dancísticas, talleres, proyecciones de espectáculo de danza y ballet, presentación de libros y una exposición fotográfica. Sexto Concurso Nacional de Dibujo. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el marco del 25º aniversario de la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las
niñas, niños y adolescentes a través del Sistema Municipal DIF invitó a participar en el 6º Concurso Nacional del Dibujo. Yo Vivo Sin Violencia fueron invitados los niños y niñas y adolescentes de los centros educativos del municipio y se recibieron más de 600 dibujos. Feria Deportiva de la Juventud. En el marco del Día Internacional de la Juventud, por la tarde dimos banderazo de salida al desfile que se realizó por las principales calles de la ciudad, encabezando el grupo de niños triquis de la etnia de Oaxaca, equipo de fútbol, guerreritos, lobitos, así como las escuelas campeonas nacionales de béisbol, para luego darnos cita en el auditorio municipal y realizar partidos de exhibición entre ambos equipos. Al lugar asistieron más de 3.000 personas. En DIF Municipal contamos con 3 centros de asistencia que ofrecen servicios dirigidos a personas de la tercera edad, personas con discapacidad física y personas con discapacidad mental. Los centros que forman parte de nuestra institución han contribuido con el objetivo encomendado a DIF Municipal, Asilo de Ancianos Municipal Padre José Navarro Sagún. En el Asilo Municipal continuamos día a día brindando el servicio y atención a los 16 adultos mayores que conforman esta familia. Entre sus múltiples servicios para el bienestar de los asilados se encuentran actividades que van desde terapia de psicología, terapia ocupacional, paseos, consultas médicas, visitas y la alimentación, que se compone del almuerzo, comida y merienda y 2 colaciones diarias por 365 días del año sin faltar alguna. Constantemente nuestros asilados cuentan con el servicio de enfermería, con toma de signos vitales diarios tanto en hombres como mujeres, apoyo en el baño diario y aseo personal, apoyo de alimentación a quien lo requiera, cuidados generales de enfermería, medicamentos diarios, terapia física y ocupacional, visitas, control de glucosa, peso y talla, corte de cabello. Casa de Salud Mental, Estancia de Día. La Casa de Salud Mental, Estancia de Día, es un espacio con una población actual de 11 hombres y 12 mujeres a quien proporcionamos apoyo en la aplicación de sus tratamientos y la rehabilitación de sus capacidades físico-mentales. En Casa de Salud Mental, Estancia de Día, se brinda servicio al niño, joven o adulto con discapacidad mental, ya que cuenta con control médico con el objetivo de posibilitar el más adecuado empeño en su vida cotidiana, mediante la implementación de actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo de sus potenciales. Los servicios que brinda nuestra estancia de día son trabajo social, enfermería, psicología, asistencia alimentaria, servicio de transporte, terapia ocupacional, revisión médica, internos clínicos psiquiátricos, donaciones. Por segundo año consecutivo, en la Casa de Salud Mental, Estancia de Día, resultamos beneficiados con la campaña de Redondeo Soriana. Durante los meses de septiembre y octubre, la recaudación que se logre será para mejorar las instalaciones y así seguir brindando un servicio de calidad. Centro de Rehabilitación Integral CRI. El Centro de Rehabilitación Integral es una unidad prestadora de servicios de promoción a la salud, prevención de discapacidad, rehabilitación simple con participación comunitaria y de referencia de las personas con discapacidad. Contribuye el primer nivel de atención en servicios de rehabilitación y la base del sistema atención de personas con discapacidad. Durante este año se dio servicio a 19.410 personas, a las cuales se les brindó un total de 39.004 terapias en nuestras diferentes áreas. Consulta médica, 866 personas. Terapia física, 12.413 personas. Terapia ocupacional, 4.000 personas. Lenguaje, 2.994 personas. Psicología, 1.252 personas. Trabajo social, 961 personas. Total de terapia, 32.775. Totales de personas atendidas, 22.486. Los programas CRI son integración laboral, integración cultural, integración deportiva, detección de proceso de discapacitantes, escuela para padres, rehabilitación simple con participación comunitaria, barreras arquitectónicas, inclusión educativa. Atendimos 36 comunidades del municipio de Matehuala, 2 del municipio de Cedral, 4 de Villa de Guadalupe, 5 de Doctor Arroyo Nuevo León y 1 de 14. Casos especiales. Este año se ha trabajado arduamente, ya que se ha tratado de erradicar el trabajo infantil, así como la violencia y abandono hacia los menores de edad. Tales son como los casos de Estrellita, niña menor de edad de tan solo 13 años que fue encontrada en el estado de Veracruz. Al mencionar que era de Matehuala, se pusieron en contacto con personal del Sistema Municipal DIF y al investigar nos percatamos que
estaba desaparecida, que su hermana se hacía cargo de ella desde que falleció su mamá y que era una niña que se dedicaba a la prostitución. La encontraron en Veracruz con un trailero que al parecer quiso abusar de ella y al hacerle el examen médico se percataron que tenía una vida sexual activa, por lo cual se dispuso a acudir a la ciudad de donde se encontraba. Pero lamentablemente se recibió una llamada de aquel lugar que Estrellita había escapado del albergue donde estaba. Laurita y Javiercito, dos infantes hermanitos de 3 y 5 años de edad, los cuales vivían muy humildemente con su madre embarazada y su padrastro, el cual el pequeño Javiercito era golpeado por el padrastro y la última vez lo golpeó en la cabeza con un bloc de concreto, mientras que su pequeña hermanita Laurita también era golpeada y mordida en sus cachetitos, por lo que el padrastro, el cual ya le había dejado cicatrices evidentes, hecho el cual la madre lo consentía, por lo cual se puso denuncia en contra de ambos y fueron albergados en la capital potosina para su rehabilitación por parte de este departamento y actualmente ya fueron con su abuelita materna. José Juan, infante de tan solo 3 años de edad, el cual nos fue canalizado por el Hospital General ya que había llegado ahí por fracturas de pierna y cadera. Al hacer la investigación se supo que vivía con la mamá y el padrastro, en donde este último lo golpeaban y la última vez lo pateó hasta causarle dichas lesiones. En vista de que la mamá no quiso denunciar, se puso la denuncia por parte de la institución en contra de ambas partes. El menor fue trasladado a un albergue en la capital por parte de esta institución para salvaguardar su integridad y actualmente ya fue reintegrado al núcleo familiar con una tía y su papá. Edgarcito, niño de tan solo 7 meses de edad, el cual se encontraba en compañía de su madre, la cual se encontraba mal de sus facultades mentales, quien se encontró por la Policía Federal conduciendo en estado de inconveniente y en exceso de velocidad en un vehículo reportado como robado en altas horas de la madrugada. Se puso el pequeño a nuestra disposición, el cual se investigó y dio con el paradero de su padre, el cual fue entregado en compañía de su abuela paterna y materna. Su madre fue entregada a su esposo y madre, quienes la integraron a una clínica psiquiátrica. Alejandro Valdés Ovalle, joven de 28 años de edad, originario de la comunidad de La Joya de este municipio, quien se encontraba en total abandono y en condiciones insalubres. Y el día 16 de abril del 2013, en la clínica psiquiátrica Dr. Everardo Newman Peña, se dio el diagnóstico médico del trastorno psicótico secundario a disfunción cerebral y su egreso fue el 23 de mayo del 2013 para integrarlo en su ámbito familiar. Fue inscrito en el programa de los servicios de salud dentro de la coordinación de salud mental y adicciones, en el cual proporciona medicamento gratuito y actualmente se le da seguimiento. Jornaleros del estado de Guerrero. El pasado 3 del mes de julio, nuestro municipio fue testigo del lamentable accidente que sufrieron trabajadores jornaleros del estado de Guerrero, víctimas de volcadura en la carretera 57 tramo Matehuala-Huizache. El sistema municipal DIF, en coordinación con las diferentes corporaciones, se les brindó apoyo incondicional con el alojamiento, traslados a San Luis Potosí y a hospital del municipio, medicamentos, alimentación, servicios médicos y de enfermería, los cuales estaban disponibles las 24 horas del día. Asimismo, se contó con el apoyo de la ciudadanía, quienes hicieron llegar alimentos, ropa, artículos de aseo personal e incluso apoyos económicos a cada una de las familias afectadas. Fueron 21 personas de 5 familias las accidentadas quienes estuvieron albergadas por el sistema municipal DIF. Caso Abraham Rodríguez Hernández. En los primeros días del mes de agosto del 2013, el paciente tuvo un accidente en motocicleta, el cual tuvo fractura expuesta en pierna derecha. Se trasladó por IMSS oportunidades en la capital potosina, en donde lo operaron y le pusieron placas y tornillos en la pierna y estuvo sujeto a curaciones. En el mes de septiembre le informaron que la opción era amputar la pierna. Al regresar a su domicilio, sus familiares acuden al sistema municipal DIF a solicitar el apoyo para pañales, material de curación, despensas. Son apoyados con lo necesario y se realizan visitas domiciliarias con el doctor Sergio Ochoa Contreras, quien en tiempo y forma les orienta sobre las consecuencias que podrían tener si no se atiende a tiempo. Además de orientarlos a los familiares para las consultas médicas, se les programó consulta en el Hospital General de Matehuala, a los cuales no acudió. Argumentó
que no tenía el medio para trasladarlo. Por lo anterior, se programó una consulta médica en dicho hospital para el día 29 de enero del 2014. Se trasladó al paciente Abraham Rodríguez Hernández en un vehículo oficial del Sistema Municipal DIF al Hospital General de Matehuala y acompañados por el personal del Departamento de Trabajo Social y de la Coordinación Técnica Municipal para la Atención de Personas con Discapacidad, asimismo, acompañando al paciente, su mamá y su pareja para asistir a su consulta con el médico especialista en traumatología y ortopedia, quien nos indicó que su oportunidad para conservar la pierna estaba en la ciudad de Monterrey, en el Hospital Universitario, ya que en dicho hospital se contaba con banco de huesos, el paciente contaba con rótula de rodilla y parte del fémur. Se programó el traslado a la ciudad de Monterrey para el 31 de enero del 2014 al Hospital Universitario de esa ciudad. Fue consultado por los especialistas en traumatología ortopedia, se llevó a la ciudad de Monterrey y después de su atención, el joven Abraham decidió regresar a su comunidad negándose al apoyo ya gestionado y ante su negatividad y al alta voluntaria del hospital. El DIF municipal lo continuó apoyando, hasta el momento se le ha gestionado una cama, una estufa y se le apoya con despensas y material de curación, a petición de él mismo. Estos son algunos de los casos de mayor importancia, pero lamentablemente hay más como estos en donde hemos buscado el bienestar de estos pequeñitos, por lo que podemos decir que en esta institución se trabajan las 24 horas del día con sus 365 días del año, ya que por situaciones como esta se requiere de todo el esfuerzo y entrega por parte de nosotros que ahora ocupamos este lugar en donde tenemos la oportunidad de ayudar. Este es nuestro trabajo, el cual refleja un rostro muy lacerado de nuestro municipio, pero también muestran las ganas de trabajar y de ayudar de un equipo comprometido con la sociedad. Esto es DIF de Matehuala, una máquina indestructible de manos dispuestas de ayudar en cualquier situación y ante cualquier adversidad. Gracias por ser parte de este proyecto DIF.